Bienvenidos a la movida Emprendetec. Bienvenidos todos los que se unen desde todas partes del planeta. Vamos a darle la palabra a la profesora Nuncia Auleta. Bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro Izquierdo, el coordinador de la Red Global de Emprendedores Emprendetec. Y bueno, muy agradecida a todos los que están conectados y en especial a mis estudiantes de la clase de innovación que prestan este espacio para que hagamos una clase abierta y que todos puedan conectarse y sobre todo tener la oportunidad, el privilegio de compartir con nuestro invitado especial del día de hoy, Pedro Vallenilla, el founder de Cashea. Muy buenas tardes, Pedro. Encantada de estar contigo. Bienvenido. Gracias, Nuncia. Bueno, un gustazo poder compartir con ustedes y nada, un cariño tremendo a Liesa y no saben lo que agradezco la invitación. Bueno, gracias a ti por compartir. Entonces, como ya ha sido costumbre en estos espacios abiertos, te voy a dejar a ti la palabra, Pedro, para que nos cuentes, bueno, tu propia experiencia, tu proceso de innovación. Esto lo llamamos Innovation in Action, ¿no? O sea, estamos innovando en la acción, viendo lo que ustedes han logrado en sus propios procesos. Y bueno, creo que por allí luego Alejandro probablemente nos va a ayudar a ir moderando, por lo menos de por el lado de la sala de Zoom y yo por acá por el salón, lo que pueden ser preguntas o comentarios a tu presentación. Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, mil gracias, Nuncia, y nada, un placer de vuelta. La verdad es que nada, me encantaría hacer esto un poco más dinámico, no solo contar mi historia, sino poder responder preguntas, tratar de construir en función de aquellas dudas, interrogantes o en lo que yo pueda apoyar. Pero nada, cuento un poco mi historia y quiero arrancar por ahí y después abrir el espacio para hacer algo más, un poco más dinámico y abrir el espacio para preguntas. Nada, me presento, Pedro Vallenilla, soy uno de los cofundadores de Cashea. Cashea hoy en día es la aplicación más descargada del país. Contamos con más de 3 millones de usuarios y lanzamos hace 18 meses. Desde nuestro lanzamiento, hemos podido expandirnos por más de 1.700 comercios a nivel nacional. Hoy en día estamos presentes en 7 ciudades y nuestra expectativa es poder estar en no menos de 10 antes de que finalice el trimestre. Cashea como solución, a quienes no conozcan la herramienta, la idea es tratar de darle a los comercios un mecanismo para que puedan acercarle a cuotas sin interés aquellos productos que necesitan a sus usuarios. Para efectos prácticos, al descargarte Cashea vas a tener el beneficio de una línea de compra que se va a poder aprobar en un periodo de menos de 3 minutos y medio. Y pasado ese proceso, te abrimos un gran universo de comercios curados, que son este universo de 1.800 tiendas, 1.600 tiendas que hacen hoy en día vida dentro de la plataforma. Y tú te puedes acercar y haciendo el pago inicial, puedes quedar después pagando tres cómodas cuotas sin interés cada 14 días. Es un poco nuestro modelo de negocio. Previo a eso, un poco para dar, y si es el resumen de Cashea, quiero dar un poquito también un pequeño un resumen de mi vida. Previo a Cashea, mi primera experiencia empresarial fue fundando una compañía que se llama Tu Descuentón. Tu Descuentón fue una página de compras grupales en Venezuela. Nosotros pudimos vender más de 1 millón de cupones en el país, trabajar con más de 4.000 comercios. Tu Descuento fue un modelo que nace a partir de lo que en su momento era Groupon, que era todo este tema de group buying y de compras grupales, que estuvo muy de moda en el 2010. Fue de esos modelos parecidos a todo lo que es el tema del delivery, Uber, que a diferencia de esos, eso fue un modelo que poco a poco se fue apagando y el impacto que tenía sobre los comercios que podían ofrecer estos servicios. Al final no era más allá de la promoción puntual, ¿verdad? Hacía que la propuesta de valor no terminara de cuajar y fue una compañía que en su momento la valoraron por más de 6 billones de dólares
Google salió en pública y hoy en día creo que es una compañía que no vale más de 500 millones de dólares, pero fue un modelo que se esparció por el mundo y tuve la oportunidad de llevarlo para Venezuela. Luego de eso, estando en el mundo de tu descuento, entendiendo el impacto que eso había generado sobre mis comercios o los comercios con los cuales yo trabajaba y sobre mis clientes, me enamoré del dato y de los datos en general. Y ahí tuvimos la oportunidad de fundar una compañía que se llama Elemétrica. Elemétrica la pude expandir por 8 países de Latinoamérica y con más de 1.500 comercios. Y la verdad que fue súper interesante por tener la oportunidad de no solamente probar algo en Venezuela, sino que trascendiera y que saliera un poco más allá de nuestra frontera. Ahí tomo la decisión para profundizar ese modelo de negocio de aplicar a par de aceleradoras en Latinoamérica, tanto en México como en Chile. Recibo el sí de parte de Startup Chile y me muevo para Santiago, para darme un poco la sorpresa y de repente también un golpe de humildad que a veces uno diseña plataformas que cuando quieres entrar y profundizar en un mercado, nada, te tienes que reinventar y reinventarte muchísimo. Y yo creo que fue un proceso, mi mudanza a Chile hace 7 años, el cual yo creo que fue una de las grandes experiencias de vida, no porque nos aprobaron y nos invirtieron significa que íbamos a tener éxito en el mercado chileno. Creo que fue un baño de humildad y un baño tremendo de bueno, te cuento una gran experiencia, Elemétrica creciendo por mucho a nivel regional, pero cuando llegamos a ganar un mercado, quiero que sepa, bueno, no solamente no lo ganamos, sino que pivoteamos y en algún momento eso al final no terminó cuajando y cuando llega la pandemia paso de haberme ganado ese premio, después nos invirtió Microsoft, tuvimos la oportunidad de estar en Y Combinator en San Francisco, a que al final fuese un proyecto que al final no terminó funcionando del todo. Y en ese momento, ya después de haber pasado 10 años emprendiendo, habiendo vivido un proceso en donde, bueno, ya sabíamos, mi esposo y yo ya teníamos 2 hijos, económicamente me empiezo a complicar y tomo una decisión después de haber emprendido toda mi vida de que tengo que empezar a buscar un empleo, porque de alguna manera también me estaban llamando las tarjetas de crédito por otro lado y yo decía, ¿sabes qué? Aquí tengo deudas, tengo que ver cómo me reorganizo. Y sorpresa de vida, la única empresa que decide contratarme es una empresa de cobranza de créditos de consumo y de tarjetas de crédito. Nada, se podrán imaginar lo que fue eso. Fue horrible ese proceso de entender de que si me cruzaban contra esa base de datos, probablemente se hubiesen dado cuenta que a la gente que estaban llamando a cobrar era la misma gente que estaban tratando de llamar a contratar para que vendiera este proceso en 3 países de Latinoamérica. Bueno, por favor, papá Dios, que no me crucen contra esa base de datos porque no hay manera, ¿verdad? Que a mí me den este trabajo y ya yo sentía que las paredes de alguna manera se me caían encima por lo complicado que estaba económicamente y bueno, por suerte me dieron ese trabajo. Se podrá imaginar teniendo esa deuda y cobrando, entras en una industria en donde se habla de deudor, se habla de mala paga, se habla de incumplido, se habla de delincuencia. De alguna manera yo sentía que nada, que yo estaba tratando de pasar por un proceso, tratar de normalizarme, ¿verdad? Pero todos los días, ¿verdad? Me levantaba y estos adjetivos los sentía como apuntándome directamente, que era alguna manera muy, era, no sé, no sé si un proceso expurgatorio, yo no sé cómo definirlo, pero en ese mismo proceso empecé a conocer quién estaba detrás de la deuda, ¿no? Que eran individuos tal cual como yo, que se habían complicado y estaban tratando de buscar un mecanismo para tratar de reintroducirse al mundo financiero, de tratar de normalizar sus deudas. Y ahí es donde me enamoré de la recuperación. Y entendí que todos tenemos algún tipo de deuda, ya sea económica, moral, familiar, social, y tratar de quitarle ese estigma negativo, ¿okay? Fue lo que a mí sentí de alguna manera que la vida me estaba dando como una segunda oportunidad de entender que al final, como deudores, yo pensé que estaba entrando en la cobranza y terminé estando como un proceso muy introspectivo que me llevó a empezar a entender esto. Y después de haber perdido toda la confianza en mí,
haber perdido la confianza de que estaba en capacidad de volver a emprender, pensando que, bueno, más nunca yo voy a poder recibir la oportunidad de poder volver a lanzar un proyecto. Uno de mis inversionistas originales de Tu Descuento me pregunta, se pone el día conmigo y me dice, él estaba viviendo ya, él había invertido ya en 100 compañías, estaba viviendo en Brasil, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, nada, estoy empleado, estoy feliz, estoy en esto, y nada, nos ponemos a hablar, y pasa una semana, y en función de de las experiencias que había tenido de vida, los golpes que me había dado, él me dice, Pedro, quiero que sepas que cuando quieras volver a lanzar un proyecto, yo voy a hacer tu primer cheque. Y ya eso ahí inicia todo este proceso de, wow, ¿será que es que esto puede tener sentido? Mi primera reacción fue, gracias, pero no gracias. Si yo le digo a mi esposa que voy a volver a emprender, me va a asesinar. Y nada, en ese momento, una cosa, se empezaron a trazar una cantidad de cosas, una detrás de otra, hasta el punto donde me llené de fuerza y de ánimo y le dije a Jessica, mi esposa, que iba a volver a emprender. La verdad es que, nada, o sea, yo soy un agradecido del soporte que he recibido, de mi mujer y de mi familia en este proceso. Y nada, quiero tratar de traer esta historia y un poco contarla para explicarles, aunque sí, hoy algunos de ustedes podrán conocer y han utilizado Cashea, quería un poco también que conocieran el proceso, lo que fue ese camino, que al principio fue supuestamente un éxito tremendo, después de un desastre y un fracaso, sea, yo creo que mucho mejor, mucho más grande y de repente más ruidoso que el éxito que había tenido Tu Descuentón, para un proceso de que esos aprendizajes de vida me han llevado hasta acá. Y nada, feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes, poder responder preguntas, poder, nada, y felicitarlos, pues además de estar formándose en esta parte, pues yo me imagino que debe haber demasiada intriga o ganas de innovar o ver qué hacen y tienen aquellas ideas y quiero que hoy lo utilicen como sounding board, como un mecanismo para rebotar y devolver algunas preguntas o algunas ideas. Pero bueno, un placer de poder estar aquí con ustedes compartiendo y gracias a Liesa por este espacio y por la invitación. Vamos a ir recogiendo comentarios o preguntas. Yo tengo antes de darle la palabra a otras, me voy a colear. Yo quería preguntarte, ¿cómo se te ocurren las cosas que se te ocurren? ¿De dónde salen esas innovaciones? O sea, lo piensas, lo experiencias, no sé, ¿de dónde salen? O sea, la primera me la robé, y esa fue tu descuento, yo estaba estudiando en la Católica, y estábamos re representando a la Católica en el modelo de Naciones Unidas de Harvard del World Moon en Taiwán, y bueno, me sentí que me la robé, pero de alguna manera estaba en un aeropuerto, nada, me consigo este concepto, y me topo con esta idea y decido, bueno, sin ningún tipo de experiencia digital de venderle a comercios, me pareció una buena idea. ¿Okay? Y ahí arrancó un poco mi vida profesional. Yo no podría decir que esa simplemente fue un, como lo definía antes, fue un acto de suerte. De alguna manera, muy creyente, o sea, siento que de alguna manera Dios me estaba preparándome para lo que iba a ser para mí un momento muy difícil en mi vida después, que era la muerte de mi padre. Y nada, tuve ese emprendimiento, pero fue, ante tu pregunta, Anuncia, fue fortuito. Fue algo que me tropecé, algo que llamó mi atención, que no sabía si podía ser exitoso o no, pero el resto de mis emprendimientos o el resto de mis ideas han sido, todos fueron como encaminando o se fueron desencadenando después de la experiencia que tuve de vida. Después de ese punto en adelante, ¿no? Pero mi primera idea o esa primera gran idea fue un evento fortuito y nada, algo que apareció, me llamó la atención, inicié, arranqué y de ahí, bueno, un poco arrancó todo. Le buscaste la oportunidad de adaptación, pues, al contexto venezolano. Correcto. Así es. A ver, María Alejandra tiene aquí la mano alzada, no sé si en el salón
luego Carla acá en el salón. María Alejandra. Gracias, Pedro. Gracias, profesora. Bueno, yo encantada de verdad con la narrativa desde lo emocional de la experiencia de Cachea. Y bueno, también con la importancia que hoy en día representa el instrumento para un país con crédito tan limitado, porque no es solamente el aprovechamiento de las personas que no tenemos los recursos suficientes para adquirir determinadas cosas, sino que también a través de esta vía conozco muchas startups que la utilizan para sus propios emprendimientos, comprando maquinarias, insumos, equipos de tecnología, que al final, bueno, de alguna manera también no solamente le colaboras a la familia, sino que colaboras a todas estas empresas que también quieren innovar, como lo hiciste tú en tu momento, ¿no? Ahora, la pregunta básicamente es, ¿cómo fue ese desafío de lograr aliados comerciales en una economía con tanta incertidumbre, con comercios tan aprensivos al crédito, y con tanta gente ansiosa de poder utilizar un instrumento así? O sea, ¿cómo fueron los aliados? ¿Cómo desarrollaste esas redes que entablaran la base de la confianza sobre un sistema como este, que es definitivamente innovador para el país? Bueno, María Alejandra, un gustazo, gracias por las palabras y ante tu pregunta, la respuesta es traumático. Fue un proceso de muchos no. Te podrás imaginar que tú vienes con esta idea o traes este concepto y dices, mira, esto va a funcionar. Nosotros estamos contratando a los mejores analistas de inteligencia artificial, vamos a entrenar modelos para poder desde data alternativa tratar de construir perfiles con metadatos y todo esto sonaba así como, por favor, salte de mi oficina, que no quiero escuchar esta historia un segundo más. O sea, al final, el principio fue súper difícil, hubo muchos no, pero un poco mi experiencia previa, siempre, al final, uno no tiene que pensar, cuando uno está lanzando un negocio, uno tiene que pensar en ese primer cliente, después de 1 a 10, después de 10 a 100 y después de 100 a 1000, ¿no? Entonces lo que yo dije, bueno, ok, ya va. Yo lo que necesito es un solo loco que pueda probarle, ok, de que esto funciona, ok, y poder construir un caso de éxito, ok, poder validar nuestra propuesta de valor. Había una propuesta de valor genérica, que habían tres cosas que esto iba a generar. Nosotros tenemos un manifiesto que decimos, bueno, creemos que por muchísimo tiempo las puertas se cerraron. Y ese proceso de que muchísimo tiempo las puertas se cerraron para nosotros no es más que un aumento de conversión, ¿okay? Ese proceso, esa es la primera propuesta de valor que nosotros teníamos que probar. Si entran 100 personas a la tienda, ¿okay? Y por falta de acceso a un pago en cuotas o un crédito, la persona no puede, rebota, ¿okay? ¿Qué pasa si nosotros traemos esta herramienta? Aumenta la conversión, ¿okay? Esa era la primera cosa que queríamos probar. Primero, bueno, que uno nos dijera que sí, después, bueno, que aumentáramos la conversión. Lo segundo es, esta herramienta era capaz de que si la persona tenía que llevarse una montura y inclusive pagar por la cita porque esa fue nuestra primera transacción, fue una cita para una montura, unos lentes, tiene la posibilidad no solamente pagar por la cita, sino también llevarse la montura, y eso se refleja en un incremento de un ticket promedio. Y después, por último, si tú le ayudas a la persona a acercar aquella cosa que necesita, no solamente en el, y además le permites llevarse eso que no solamente una cosa, sino probablemente dos o tres unidades, que era lo que realmente necesitaba, eso se puede devolver en fidelidad. Entonces, ante eso, María Alejandra, muchos no, cuando nos dijeron un sí, probar esa propuesta de valor. Y después entonces ir con el segundo, con el tercero, con el cuarto, e ir asegurándose que cada uno de estos clientes fuese exitoso. A veces hay una frase famosa que es don't do things that don't scale the Y Combinator, que es que hagan cosas que no escalen. Bueno, eso fue un poco el reflejo y un poco el resultado de lo que hicimos al principio. Fue cómo construimos cosas que no escalen, asegurarnos que estos clientes que sí nos dijeron que sí salgan encantados y cómo concatenamos y cómo generamos esa reacción para que eso nos abra hacia más comercios y hacia mayor cantidad de usuarios.
Pero eso fue un poco nuestra experiencia y fue hipertraumática. Mil gracias por tu pregunta, María Alejandra. Gracias. Carla, aquí en el salón, tenía una pregunta, no sé si la... Yo tengo una pregunta, pero es poco común porque la verdad fue una vez que caché fue tendencia en Twitter, porque había como una captura de alguien que decía que si desinstalabas la aplicación, Cajera no te cobraba. Y que llegaba el 6 CPC. Y yo como que me leí todos los comentarios, estuve metida en la conversación, porque la verdad es que en redes, incluso el mundo de los memes en Venezuela alrededor de Cachea es demasiado interesante. Porque la gente, o sea, tiene como caché en su mente siempre, siempre está presente como que, bueno, no tengo plata, pero al menos tengo para pagar la cuota de caché, o me metí en una estafa, pero tengo para pagar la cuota de caché porque les quité 900 bolívares. Entonces, mi pregunta va hacia eso, o sea, como, ¿cómo hace uno para hacer contención a la gente que no paga? Y también, ¿cómo vencer esa desinformación que hay alrededor de caché para la gente que no la entiende? Porque, bueno, obviamente hay un público joven que está demasiado empapado con el tema de Cachea, pero hay una gente mayor que todavía no lo ve como demasiado claro. Y sobre todo, bueno, ¿qué haces si eres moroso? ¿Te va a llegar el 6 CPC a tu casa? Etcétera. No, no te va a llegar el 6 CPC a tu casa. Pero nada, bueno, creo que hay como dos, tres preguntas, ¿no? La primera pregunta es la morosidad, ¿correcto? La primera pregunta es la morosidad. La segunda es, bueno, ¿qué pasa si no pagas? Esa creo que era la tercera y creo que es una por fuera. ¿Qué es? De la comunicación. La comunicación a la gente que no entiende el funcionamiento de Ok. la... Ok. Nada, lo primero, morosidad. Yo agradezco mucho y yo tuve una mentora cuando estaba en esta compañía de cobranza, que por mi mismo proceso de más allá de que fuera una mentora, era una cliente, que era la directora de riesgo de Santander de México. ¿Okay? Y ella me decía, Pedro, don't ever be afraid of the immediate defaulter, ¿no? El mundo del crédito. Okay, al igual que en un restaurante, okay, la merma por concepto de, o sea, va a existir una merma, va a haber una pérdida, okay, por concepto de lo incobrable, y eso es normal. Okay, y eso un poco responde al apetito de riesgo, okay, que puede tener un negocio de crédito. Entonces, tú entender cuál es el apetito de riesgo que tú puedes tener en función de la utilidad que tú vas a tener, es lo que te expone, okay, a ese abanico de tus tasas de aprobación y los límites de compra a asignar, ¿okay? Entonces, la morosidad, primero, que la gente no pague es parte de nuestro negocio, de la misma manera que cuando se echa a perder el pescado en un restaurante, ¿okay? O la comida en un automercado, ¿okay? Eso es parte de nuestro negocio, es la merma, ¿okay? El poder construir un modelo de crédito que responda ante ese apetito. Y que sea inferior al ingreso que tú vas a tener por concepto de tu servicio, ¿okay? Es donde está como nuestro trabajo y nuestra especialidad. Entonces, ante la morosidad, entender que los incobrables es parte de nuestro negocio, ¿okay? Y va a haber gente que lo va a pagar. Y eso es súper importante como primer punto. ¿Qué pasa si no pagas? ¿Okay? Realmente al final, en un país normal, un país en donde el crédito de consumo esté masificado, ¿okay? Al final los burós existen. Y los burós existen para asegurarse de poder validar de que de un lado y del otro existan las condiciones o los incentivos dados para premiar a aquellas personas que, y de alguna manera desincentivar a que exista un retraso o un impago. Entonces, lo que pasa es que realmente hay aquí, y lo que pasaría en cualquier otro país de la región es, bueno, ¿qué pasa cuando uno para de pagar algún producto financiero? Cuando se retrasan algunas cosas, te limita la posibilidad de poder tener acceso a otros productos, pero no, definitivamente no es el 6CPC. Y por último, el tema de la confianza, y yo creo que ustedes lo han visto mucho en innovación y lo van a ver, que es el famoso crossing the chasm, ¿no? Que tú vas a ver siempre lo que es el proceso de esa distribución normal, que es el evangelista, el early adopter, main adoption y late adoption, ¿no? Nuestro producto, ¿okay? Todavía, aunque pareciera que ya entró y está main adoption, nosotros todavía consideramos que nosotros no hemos metido ese brinco de los early adopters hasta el main adoption.
¿okay? Y es cómo se comunica. Al final la intención es cómo seguimos nosotros generando confianza, cómo generamos las condiciones para que eso que hoy es ese conjunto de usuarios que hoy en día deciden no activar la cuenta o no hacer uso de Cashea, tomen la iniciativa y vean esto como una herramienta de planificación financiera, al ser cero interés, que pueda acompañarlos en su día a día, y que sea un instrumento, que él juegue a su favor y más bien no sea algo que sea en contra. Pero es un trabajo largo, es un trabajo difícil, es un trabajo de seguir generando esa confianza y comunicando de manera efectiva, para que cada día sean más las personas que confíen, que se den cuenta que existe un producto de valor y que esto es algo que los puede acompañar. Pero es un reto, en el cual nos levanta y nos emociona todos los días de ver cómo lo vamos a poder resolver y cómo cada día nada, Cashea está en capacidad de poder penetrar mayor cantidad de hogares venezolanos, y eso se gana por la confianza y por el trabajo, y un día a la vez. Y mil gracias, Carlos, por tu pregunta, y creo que Génesis, creo que es la próxima persona. Génesis, por favor. Micrófono, Génesis. Está sin micrófono. Justamente lo había muteado. Hola, profe. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Bueno, yo he seguido callada desde el principio y de verdad demasiado crack que sea la aplicación número uno en Venezuela. Y en esto va mi pregunta, ¿cómo ha sido tu proceso de posicionamiento en tan poco tiempo y qué tips nos puedes dar a nosotros que también estamos en este momento de lanzar al mercado y verse en esta situación de esta confianza que quieres generar? Que nosotros también estamos en esta etapa de startups, de lanzamiento de una startup. Génesis, Veo que se llama. ¿quieres contar rápidamente de qué va Yeyito? Ok, bueno, Yeyito se presenta como la primera aplicación en Venezuela dedicada al bienestar físico-mental de las personas en la tercera edad. Queremos conectar a estas personas que están fuera del país con sus padres que están acá solos y sin cuidado. También tenemos una cuota de mercado entre 500.000 y 600.000 adultos mayores que se encuentran sin cuidados en el país y queremos atenderlos gracias a esta aplicación. Y bueno, estamos justamente en este momento en una aplicación beta y queremos hacer este lanzamiento al mercado de la mejor manera y ver cómo podemos profundizar. Y creo que el tema de la confianza que vivió Pedro nos puede servir mucho de ayuda porque siento que apunta a lo mismo de algo muy delicado. Nosotros apuntamos hacia la salud, pero siento que también esa penetración del mercado con algo que es tan delicado y tan innovador nos puede jugar un poco en contra. Bueno, Génesis, un placer y me encanta, Yeyito. Siento que, nada, un poco, hoy yo lo llamo desde Buenos Aires, pero creo que todos de alguna manera, o sea, abuelitos, tíos, creo que todos lo sentimos y conectamos mucho con el propósito y el por qué hace lo que hace. Y sin duda, creo que una de las cosas que más duele de la diáspora o de haber salido. Es nada, es esas personas que dejamos atrás y con las cuales nos quisiéramos conectar. Así que te felicito por tu proyecto, ahí toco una vena. Mi recomendación sería, siempre hay un libro al cual para mí es una Biblia, es un libro reciente, pero es un libro que hay que leer, y mi recomendación es que si tienen la oportunidad, cómprenselos hoy, descárguenselos hoy, pero es uno de los mejores libros para lanzar un proyecto nuevo, ¿okay? Y es un libro que lo escribe un partner de Andreessen Horowitz, que fue la persona de Growth, de Uber, ¿okay? Que se llama The Cold Start Problem, ¿okay? Se lo voy a dejar acá, y lo que voy a decir acá, para que no sientan que es algo que nos inventamos nosotros, pero creo que este libro, Andrew Chen, okay, se lo estoy colocando aquí en los comentarios. Okay. Este programa habla de generar ciertos nodos, okay, y de foco. Es decir, si tú mañana vas a ir, Yeyito, y tenemos que ir a una casa de la tercera edad, mi recomendación es esto, una casa a la vez. Okay.
Y a veces pareciera como, wow, pero eso no escala. No, no, eso es lo lindo otra vez de construir procesos que no escalan, ¿okay? Y ahí van a ver muchos ejemplos de cómo lanzó Tinder o cómo lanzó Bank of America la primera tarjeta de crédito o cómo lanzó Uber, ¿okay? Y al final es esa construcción de esos nodos, ¿okay? Es algo sumamente importante, ¿no? Y cómo ese nodo lo replica y después va y construye otro nodo. Entonces, mi recomendación ante eso, y es un poco lo que hizo Cachea, nuestro primer nodo, la gente dice, bueno, nuestro primer nodo fue Caracas. No. O sea, no fue Venezuela, obviamente tampoco fue Caracas, tampoco fue el municipio de Chacao, nuestro primer nodo fue el Centro Comercial Sambil. ¿Okay? Y la gente me decía, ¿pero tú quieres otro local que esté fuera del Centro Comercial Sambil? Y yo digo, no. Nosotros nada más queremos, ¿verdad?, ser exitosos ahorita en el Sambil. Y después vamos a ir a un segundo nodo, y a un tercer nodo, y a un cuarto nodo, y a un quinto nodo. Entonces, ¿cuál es el pedacito más pequeño para que tú puedas probar, Yeyito, okay, o cualquiera de los negocios que tengamos acá, como un mecanismo de construir y ganar cada uno de estos procesos? Porque estos nodos al final lo que te van a generar es una condición en donde es un lugar perfecto, un caldo de cultivo perfecto para probar esto, ¿verdad? Y poder replicarlo de manera efectiva. Así que no pienses que Yeyito tiene que estar en vallas, publicidad, broma y cosas. Fíjense que Cachea es muy raro que ustedes lo vean en grandes vallas o en grandes publicitarias. O sea, nosotros no, sí, lo hicimos muy desde un nodo a la vez, una tienda a la vez, un usuario a la vez. Y es un poco mi recomendación también con Yeyito y cualquier lanzamiento que vayan a lanzar. Creo que está Carola después. Y bueno, Génesis, mil gracias por la pregunta y felicidades por tu aplicación. Llegó después de Carola a Eduardo acá en el salón. Ah, perfecto. Eduardo, un gustazo. Hola Pedro, ¿qué tal? Mira, tengo dos preguntas. Bueno, uno, creo que dijiste que, porque me apareció un comentario que quería hacer antes, cuando dijiste que eras como que no sabías de dónde salían tus ideas y que muchas las copiabas, sí siento que en lo que acabas de narrar ha sido muy bueno detectando como necesidades del mercado. O sea, consciente o inconscientemente, tu descuento en ese momento a mí me pareció un hit. Igual que Cachea en este momento, obviamente, sin créditos en Venezuela, es el hit más grande de la historia, a mi parecer. Yo soy hermana de Ale, que lleva el... No, ah, Sí. imagínate, bueno, Y es de yo decía, yo, la Federación. bueno, ese cuento es muy bueno, ese cuento es muy bueno. Alejandra escuchó mi primer pitch de venta Ajá. y nada, hoy en día es la cabeza quien lleva Marketplace en Cachea. Qué gustazo, Carol. Mira, te quería preguntar porque me parece importante como en estos procesos de emprender, del proceso de como armar el equipo, porque siento que es fundamental conseguir un equipo que te apoye en algo que en verdad es un riesgo, en especial porque entiendo que ni Ramón ni tú están aquí en Venezuela, o sea que era alto riesgo. Y lo otro que me llama la atención, que siento que son como temas que no conozco tanto, es de la parte del levantamiento de capital, porque obviamente entiendo que esta, o sea, ustedes no hubiesen podido salir al mercado sin algún apoyo financiero. Entonces, eso. Nada, un gustazo, Carola, conocerte. Nada, te comento dos cosas, ¿no? Bueno, mil gracias por eso, pero sí, al final, un poco tu descuentón, como le decía a la profesora Lucía, fue como un golpe de suerte y después el resto de ideas simplemente fueron curiosidades por el camino. Pero ante tu pregunta de equipo y levantamiento de capital, sí, es verdad que nosotros todavía. Yo paso mucho tiempo en Venezuela, pero mi socio todavía vive en México, yo vivo en Buenos Aires. Pero era tratar de buscar el mejor equipo sin importar dónde estuviese, poder lanzar este proyecto. ¿Okay? Yo creo que hoy en día la tecnología, el yo poder estar con ustedes hoy aquí, a distancia, creo que es un gran habilitador para tratar de conseguir la mejor persona sin importar en qué lado del mundo esté. ¿Okay? Y eso es algo que la tecnología nos ha habilitado. Pero también el poder construir un gran equipo en Venezuela de gente que se apasionara por este proyecto, que se apasionara por el propósito, por lo que podía ser cuando no era, porque ahí el ejemplo, Alejandra es el mejor ejemplo. Nosotros no teníamos ninguna transacción y ella ya se estaba animando de que esto le parecía una buena idea. Yo decía, pero deja la locura, que nos podemos quedar todos sin trabajo dentro de un mes. Pero a ella la misma intriga o no sé, el sueño de el impacto que esto podía tener,
creo que le generó como le llamó mayor la atención que cualquier otra cosa y se montó en el barco. Pero llénense de esos locos que creen que es posible que se enamoren de sus propósitos y que al final sean las mejores personas para poder llevar hacia adelante estos proyectos, ¿no? Yo creo que el equipo es fundamental y si un equipo consolidado de gente que quiera hacer que estas cosas sucedan, es muy difícil que esto avance. Y en función del capital de riesgo, sin duda, nosotros hemos ido a levantar tres rondas de capital y el capital, por mucho tiempo, como que el capital, bueno, felicidades, levantaste una ronda de 5 millones de dólares, felicidades, levantaste una ronda de 20 millones de dólares. El capital no es el fin, el capital simplemente es un vehículo para poder llegar a tu próximo hito, ¿ok? Y a veces muchos emprendedores pecamos de celebrar el levantamiento de capital, ¿ok? Pero entendamos que el levantamiento de capital nos tiene que llevar a una próxima etapa del negocio, ¿ok? Y si lo entendiéramos un negocio de riesgo o de venture capital tradicional, presemilla, semilla, serie A, serie B, normalmente entonces presemilla tenemos un concepto, ¿ok? Que tenemos que salir a probar, tenemos un grupo de personas, están invirtiendo mucho en el equipo, ¿okay? En la experiencia que tuvo en el equipo, probablemente ya en la semilla ya hay un producto y hay cierta atracción, ¿okay? Entonces, definir bien por qué quieren levantar capital en cada etapa, asegurarse de entender cuáles son esos milestones que le tienen que pegar o esos hitos que le tienen que pegar, ¿verdad? Para ir desbloqueando esas próximas rondas de inversión que les va a permitir a ustedes seguir creciendo su proyecto. Entonces, a veces veo muchos emprendedores que nos obsesionamos ya en escala o la expansión o no, 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 estamos enfocados en esta misión de ahora, ¿okay? Que es lograr este hito que tenemos acá, y traten de picar esos hitos en no en trimestres, no en meses, no en semanas, sino en días, ¿okay? Y un día a la vez tratando de llegar, lograr ese objetivo, pero el capital sin duda es algo que te va a permitir llegar hasta allá, pero entiendan que el capital no es el fin, es simplemente un habilitador para poder lograr los objetivos que se están planteando en su negocio. Y bueno, un placer y nada, creo que por el otro lado queda Eduardo, correcto, profesor Claro, Lucio, bueno, no sé. aquí tenemos varias todavía pendientes, Eduardo. No sé cuánto tiempo te vamos a poder disfrutar de tu presencia. Danos tú un límite, porque aquí tenemos varias preguntas todavía. Hola Pedro, ¿cómo No, vale, estás? a mí Eduardo, ¿qué tal? Un gustazo. Bueno, felicidades primero. Yo tengo, perdón, dame un segundo, dame un segundo, tengo una reunión en 20 minutos, pero tengo 20 minutos más. Así 20 que minutos. nada, sí. 15 minutos, No, vamos a aprovechar el se me ocurren varias preguntas, pero es interesante. Hay muchas personas que conocen de Cachea, pero otras que no tanto. Entonces, el tema de cómo hace dinero Cachea, cómo identificar esa necesidad y convertirla en... Bueno, ahí está, ahí hay una oportunidad de negocio. Esa identificación de cuál es la oportunidad me llama mucho la atención, ese caso específico de Cachea, porque era, es okay. evidente y crédito en Venezuela, pero esa oportunidad se dio y cómo hace dinero entonces Cachea. Y pensando en eso, se me ocurre cómo pues, trabajo con temas de indicadores de gestión. Entonces, esos indicadores que te van a ir permitiendo saber, bueno, por ejemplo, si Cachea es, te permite cuotas sin intereses. ¿Cuál es el porcentaje de rentabilidad que logra la empresa? ¿En qué negocio? Sí, eso son dudas que como le van surgiendo a la gente y a mí me preguntan porque tú conoces cómo es, no sé qué responder. ¿Sí? Tú financias las compras, entonces ya más o menos tú has Sí. hablado sobre eso. Hay un tema, porque bueno, porque también ha sido noticia y en Twitter tú oyes y ves cosas de que, bueno, ¿de dónde viene el dinero de Cachea? Y ahí la gente especula y dice de todo, ¿no? Entonces... Es interesante como para los emprendedores aclarar ese tipo de cosas. Y luego hay algo muy interesante que es el impacto que ha tenido esta aplicación en la actividad comercial en Venezuela, en Caracas sobre todo, y porque también he visto, sobre todo en Twitter, que Cachea ha dinamizado un poco la actividad comercial en muchas zonas específicas de Caracas y algunos comercios. Entonces es interesante conocer esos indicadores de cómo ha incrementado el ticket promedio, el número de transacciones, desde que comenzó. Yo quisiera tomar la otra pregunta del salón, así te las dejamos las dos abiertas. Okay. Por favor. Perfecto. Tenemos, bueno, ¿cómo hace dinero? ¿De dónde viene el dinero de Cachea? ¿Cuál es el impacto comercial? Serían como las tres preguntas, Eduardo, ¿correcto?
Exacto, y ahorita recogemos, sí, ahora recogemos. Buenas tardes, Pedro. Aquí mi nombre es Gabriel. Tres preguntas más también. De hecho, las tenía hace tiempo. Encantado. Yo voy a hacerle estas preguntas al fundador de Cashea. Quería saberlas. Y bueno, nada, primero que nada, felicitarte, pues, además de algo innovador, me parece algo muy valiente, porque lanzar una aplicación como esta en un país con un entorno económico como el nuestro, realmente lo hace alguien que de verdad es valiente. Entonces, por ahí viene mi primera pregunta y es cómo aseguran la sostenibilidad de la empresa en medio de un entorno tan volátil como el nuestro. Esa es la primera pregunta. La segunda es si has conseguido algún reto en el entorno regulatorio y de ser así, ¿cómo hiciste para superarlo? Y la última es si tienes planes ante un posible incremento de la cartera de créditos y microcréditos de la banca. Sí. Una batería completa de preguntas. No, no pasa nada, ya las anoté todas y espero poder responderlas lo más rápido posible. Nada, mil gracias por la pregunta y voy una por una. Nada, comisiones. ¿Cómo funciona? La mejor manera de ver Cashea, ¿okay? Eso técnicamente lo llaman en lo que es el descuento ciego, el blind discount, ¿okay? Que es que Cashea es como si fuese un vendedor adicional. Entonces nosotros ganamos un porcentaje, o tú vas a una tienda y te cuesta $100 y con Cashea te cuesta $100, ¿okay? La razón por la cual existe Cashea es que el comercio nos paga un pequeño porcentaje sobre ese valor de la transacción. Ese porcentaje, para que tengan una idea, en promedio es un 3.5%, ¿okay? Entonces, sobre cada $100, nosotros ganamos un 3.5%, ¿okay? Eso es nuestra línea del revenue, ¿okay? Que él impacta directamente al revenue. Al cuáles son los costos, después obviamente tienes gastos, pero si quisiéramos entender costos, ¿okay? Vas a tener el primer costo. ¿Cuál es el costo más grande? Alguien que se anime, el costo más grande que tiene Cashea sobre esa operación. La transacción bancaria. Esa podría ser una, processing fees, esa es una. ¿Cuál sería el otro, el Inversión. costo más? Inversión en tecnología, ¿será? Ese es un gasto. Ok, eso, si lo pudiéramos ver a nivel de costos, el costo más grande de cualquier operación financiera, la gestión de cobranza es un servicing, eso es un costo, ahí lo colocó Oscar, pero el costo más grande que nosotros tenemos es la pérdida por concepto de incobrables, okay, que está directamente relacionada al margen de la transacción, indistintamente a los gastos de la operación de la compañía. Entonces, nuestro modelo de negocio es eso. Nuestro modelo de negocio es tratar de, si cobramos ese 3.5, ¿cómo reducimos ese 1.8 que perdemos por incobrables? ¿Okay? ¿Y cómo llevamos ese 1.8 y cada día lo bajamos más para poder cobrando un porcentaje muy pequeño, parecido a las tarjetas de crédito, para poder tener el margen? Y obviamente esto, si lo ves, bueno, sobre cada $100 ganas 3.5, ¿cuántos millones o cientos de millones de dólares tienes que cobrar para que esto sea un negocio que sea rentable en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Hoy en día, nada, nosotros estamos haciendo, esto es algo que es público y lo puedo repetir aquí, hicimos casi 440 mil transacciones a cuotas en el mes de diciembre, ¿okay? Entonces, la idea es seguir creciendo, esto es un negocio que tiene que escalar, y estos negocios de escala, viene la próxima pregunta, ¿de dónde provienen los fondos de Cashea? Todos los fondos de Cashea vienen de Venture Capitalists internacionales, ¿okay? O de Angels internacionales. Nosotros tenemos fundadores de unicornios dentro de nuestro cap table, tenemos fondos de riesgo de Silicon Valley dentro de nuestro cap table, tenemos fondos de México en nuestro cap table, fondos norteamericanos de Miami en nuestro cap table, fondos brasileños en nuestro cap table. Son fondos de Venture Capital que están mirando en Venezuela como una gran oportunidad de poder hacer negocios de impacto tecnológico. ¿Okay? Entonces, nosotros fuimos a salir a levantar fondos de inversionistas institucionales que están acostumbrados a invertir en estos negocios de escala. El impacto comercial es un poco el reflejo de la razón por la cual los comercios hoy en día apuestan por nosotros. Hemos visto casos en donde los incrementos pueden ser hasta el 100%, pero había un caso famoso de una tienda de zapatos que todos conocemos, imagínense las más famosas, esa es, que vendió en 2 semanas lo que no había vendido en 3 meses.
Entonces, imagínense el impacto que eso puede ser, ¿no? Pero ahí pongo un par de, pongo un par de ejemplos, ¿no? Valiente. Tú decías, bueno, requiere ser valiente para poder lanzar esto, ¿no? Yo creo que al final, cuando la oportunidad es tan grande y el problema es tan grande, más bien creo que es más evidente. No es valiente, sino es más evidente, ¿ok? Cuando el problema, mientras el problema sea mayor, la probabilidad de éxito es mayor, ¿no? Aunque pareciera súper contraintuitivo, pero para mí ver esto era más, era esto, hey, esto es algo que se tiene que solucionar. No sabía si íbamos a tener o no éxito, pero para mí fue algo de verlo evidente. A nivel regulatorio hubo muchos retos. Pasamos el primer año, la historia que no se sabe de Calleja es que pasamos un año pidiendo permiso y se nos dijo muchas veces que no. Hasta que logramos un modelo de negocio en donde el regulador dijo, ok, esto es algo que creo que puede generar valor para Venezuela y estamos dispuestos a que usted pueda lanzar este producto al mercado, pero pasamos un año pidiendo permisos, llevando carpetica, un proceso bastante lento, y amenazas del sector bancario, ¿okay? Una de las cosas que yo no sé si hay mucha gente que nos pregunta, ¿cuándo vas a aceptar Zelle dentro de Cashea? ¿Okay? O pagos con tarjetas en Cashea para el pago de las cuotas, y nuestra respuesta es nunca. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué? Es porque al final un poco entender bien a quién es tu consumidor y a quién tú quieres servir, ¿ok? Y nosotros creemos que nuestro segmento no es el segmento premium que normalmente atendería la banca tradicional, es un segmento que históricamente no ha tenido acceso a crédito, ¿ok? O acceso a crédito formal. Y yo creo que algo que es súper importante es cuando usted vaya a construir su negocio, definan bien quién es ese cliente ideal y a quién le quieren apuntar, ¿ok? Y no perderse de vista de quién es esa persona que realmente tiene esta necesidad. Y sí, en efecto, recuérdense que los Buy Now, Pay Laters lanzan en países en donde el crédito al consumo, el crédito está generalizado. Eso nació en Europa, en Estados Unidos, existe. Al final, lo que es súper importante para nosotros es que nosotros no podemos ser la única solución de crédito. Tienen que haber miles de soluciones de crédito para la problemática actual del país. Lo que nosotros sí queremos ser es los mejores en nuestro segmento y seguir generándole valor a nuestros usuarios para que la fidelidad se mantenga y la vida útil de su usuario vaya increciendo. Ahí creo que Gracias, aprobé el tiempo y tenemos tres manos alzadas con preguntas. Lo que haría es pedirle a cada uno de ellos que muy rápidamente formule su pregunta y si te da chance de contestarla, si no, bueno, ahí quedó. Pero rapidito, Julio, Jesús y luego José. muchas gracias, Pedro y profesor Anuncio, por este espacio y a Yesa. Pedro, ¿qué recomendación nos das a las empresas en Venezuela que vendemos a crédito para minimizar el riesgo financiero, los días crédito y las cuentas incobrables? Gracias. La pregunta facilita. A ver, Jesús y luego José, te dejamos las preguntas allí. Jesús. Quería preguntarte referente a, Buenísimo. pero es un sistema que capaz, no sé si la expresión correcta es, va en contra del sistema bancario tradicional, pero necesitas el sistema bancario tradicional para poder funcionar y transar y operar. ¿Cómo fue ese approach con el sistema bancario ante una empresa que va en contra o compite contra su cartera de créditos tradicional? Y José, para cerrar la última pregunta que llevamos. Bueno, justamente la persona que participó antes de mí dio con el clavo de la pregunta que quería hacer. ¿Qué tal, Pedro? Yo soy José Hernández de Record. Mi ¿Qué pregunta tal? principal, creo que nos conocimos, bueno, nos Sí, conocimos sí. hace unos meses. Mi pregunta principal era esa, el reto que representa justamente todo lo que viene siendo la regulación venezolana a nivel de empresas que estén relacionadas con el área financiera. Obviamente ya mencionaste que fue un tema durísimo el que te llevó poder ingresar en este aspecto, pero quería saber justamente qué relaciones tienes más bien con la banca nacional, con qué banca nos recomiendas tocar las primeras puertas a nosotros como startups en esta fase inicial, que son las que nos dan mayor facilidad de integración, dado que obviamente si quieres operar en ese ámbito acá en Venezuela, pues bueno, es bastante complicado que te abran las puertas siendo tan pequeño, ¿no? Entonces, Gracias, José. Ya vamos entonces a escuchar a Pedro para despedirnos. bueno, buenísimo. Nada, Julio, conoce a tu cliente y hay una correlación perfecta entre la calidad del producto de crédito y la morosidad.
¿Okay? Es decir, que si la percepción de valor, la percepción, si se percibe valor en tu producto, ¿okay? Al final la gente dice, es mucho más, es mucho menos propensa, ¿okay? Primero, después, obviamente, conocer a tu cliente, si la propuesta de valor es consecuente y el perderlo, o sea, tiene un impacto mucho más negativo, que, o sea, al final van a generar todas las condiciones para que la gente te pueda pagar. Entonces, esa correlación perfecta, y disculpen que pro el tiempo, no sé si estoy machucando un poco esa respuesta, pero la respuesta ideal es eso, una correlación perfecta entre la calidad del producto de crédito y la morosidad. Mientras mejor el producto de crédito y el valor propuesto es mayor, ¿verdad? La posibilidad de que se reduzcan los incobrables, aumenta. ¿Okay? Entonces, trabaja sobre propuesta de valor y por qué tu cliente, lo último que puede hacer es, la peor decisión que puede dejar hacer es dejar de pagar tú, dejar de pagarte, ¿no? Esa sería un poco mi respuesta corta. En función de ir en contra de la banca, ¿no? Nosotros no vamos en contra de la banca. O sea, nosotros somos una solución adicional, que nos aliamos con grandes socios bancarios, ¿okay? Para poder utilizar la plataforma bancaria para poder correr este proyecto. Los fintechs hace mucho tiempo, no es que vamos en contra de la banca, al final la banca tiene una figura regulatoria institucional que le permite a soluciones como las nuestras que van sobre ellas, ¿okay? Y por eso todos los bancos, ustedes ven que ahorita les dicen, abren APIs, abren APIs, abren alianzas, ¿pero por qué? Porque la banca dice, yo puedo dar mi core bancario, dar estabilidad para que compañías, que caras del usuario sean mucho más ágiles, con mejores experiencias, ¿verdad? Me puedan ayudar a capturar los depósitos y los pasivos, que al final es el negocio del banco. Entonces, al final nosotros nos vemos como una solución más, ¿okay? Que al final está en servicio de la banca y del público en general, y lo entendemos como algo que suma, complementa y que no va a quitar un espacio, de las soluciones que tienen que venir de la banca y cada día van a venir con mayor, más y con mayor esfuerzo. Y a nivel regulatorio, existe una ley fintech, ¿okay? Hay que entenderla, reconocer si uno entra o no entra. Hoy, creo que cada día van a haber como mayor apetito para que este tipo de cosas existan, ¿okay? Léanse la regulación, entiendan la regulación. Pareciera que al final se hace como muy compleja, poder emprender dentro del mundo del mundo fintech, ¿okay? Pero entender si tu proyecto entra o no entra y es considerado una institución de tecnología para el sector bancario, como creo que se define, es algo súper importante, ¿no? En nuestro caso, nosotros somos un servicio, aunque pareciera un fintech, nosotros somos un servicio tecnológico, ¿okay? Porque quien da el crédito en efecto es el comercio, y nosotros simplemente lo que estamos es prestando una plataforma y cobramos un fee por ayudarnos en la cobranza. Fíjense que no sé si cuando van a pagar una cuota cashera, ni siquiera la cobra cashera, la cobra directo el comercio. Entonces, entiendan la regulación, léansela, apréndanla, y no es que busquen un mecanismo para escabullirse de ella, eso no es mi recomendación. Simplemente entiendan que al final la regulación es algo positivo y está ahí para defender al consumidor, y nuestra intención como emprendedores es entender, reconocerla y tratar de ver cómo podemos trabajar, de la mano de ella. Y eso sería como mi última recomendación en función de regulación. Ya, bueno, nos quedan un par de minutos, pero sí Pedro, quería. yo Sí, quería adelante, Alejandro. colarme allí con una preguntita corta. ¿Cuáles serían los hábitos y las mejores inversiones que tú le recomendarías a un emprendedor? La mejor inversión, o sea, yo sin duda, o sea, yo estaba estudiando economía en la Católica y no terminé, ¿okay? Y la gente me pregunta, ¿tú no te arrepientes de no haber seguido estudiando? ¿Okay? Para mí el estudiar, informarte de lo que ustedes están haciendo acá, sin duda es para mí la mejor inversión. O sea, para mí, yo, la lectura, o sea, el querer aprender, el estar expuesto al aprendizaje, creo que para mí o sea, yo soy un estudioso de la vida, leo
como un loco y trato de aprender todo lo que pueda. Yo creo que inviertan en ustedes y inviertan en educación. Por último, si para mí tú me preguntas a mí cuál es el hábito en el cual la puntualidad, la razón por la cual me voy a ir en 2 minutos, pues me están esperando y no voy a llegar un minuto tarde y quiero llegar, o sea, y para mí si hay algo, la única cosa en la cual yo me voy a equivocar muchísimas cosas en el día, pero la única que para mí es como, o por lo menos a título personal, es algo que yo trato de cuidar, es la puntualidad. O sea, si haces esa bien, bueno, la reunión puede salir bien o mal, el resultado del día puede ser, pero arrancas ganando, ¿ok? Y arrancas cada cosa que tú inicias, la arrancas ganando porque iniciaste a la hora. Y yo creo que también eso es una demostración de seriedad a la persona que tienes enfrente, con la persona que está negociando, y yo creo que eso es uno de los hábitos, que yo no era la persona más puntual, mi jefe anterior era la persona más puntual del mundo, y la verdad es que le agradezco que me haya instaurado ese hábito, porque ese hábito para mí es hoy de los hábitos más importantes que yo tengo en mi vida, y nada, podemos ser extremadamente impuntuales, porque yo lo era, y convertirlos puntuales, y nada, les recomiendo que se lleven ese hábito y que lo practiquen y que sigan estudiando y sigan aprendiendo. Muchas gracias, Pedro. Te vamos a dejar ir entonces para que seas puntual en tu próxima reunión. Y de verdad, súper agradecido, muy inspirador tu testimonio. Esperamos verte pronto por acá y bueno, y que esos éxitos de Cachea sigan creciendo. De verdad que mil gracias por tu generosidad. Mil gracias, profesora, y un gustazo poder compartir con ustedes el día de hoy. Y nada, feliz noche. Un abrazo a todos. Bye. Saludos, nos despedimos del streaming en Gracias. YouTube y seguimos con nuestra clase de